Amor y castigo. Estoy muy contento de que vinieras. Podría quedarme así contigo para siempre. Bora. Mi amor. Me tengo que ir ahora. Es muy tarde. ¿Por qué quieres irte? Es suficiente por hoy, entiéndelo. ¿Hablas en serio, Nathan? Es que Savage preguntará dónde estoy. Baran me espera, no dormirá si no llego. Me gusta que estés aquí. Me tengo que ir ahora. ¿Pero por qué? Nos gusta mucho tu visita. Debo irme. Vine sin avisar. No quiero aprovecharme de su amabilidad. No digas eso, por favor. Regresa cuando quieras. Muchas gracias. Oh, es tan bello cuando duerme. Mi hijo es muy tranquilo. Fue un gusto conocerla. Un placer conocerla, Sabat. Muchas gracias por todo. Nosotras también estamos muy contentas con tu visita. Tienes una gran familia, Yasemin. Tu hermana es muy simpática y tu mamá muy cariñosa. Es verdad. ¿Están de paso por tu casa? Ajá. Podríamos ir a algún lugar este fin de semana. ¿A qué lugar? A donde tú quieras. Dime tú dónde quieres ir. Prométeme algo. ¿Qué cosa? Que estaremos solos este fin de semana. Ok, lo prometo. No me falles, amor mío. Está bien, iremos. Qué horror, espero que lo haya creído, que no se haya dado cuenta. Quedé muy nerviosa con todo esto. Ay, aún estoy temblando, miren. Esto no es justo. Es horrible mentirle a alguien. No te vayas. Puedo seguir así para siempre. Bora. De verdad necesito irme a casa. No ayudaría que te suplicara que te quedaras unas horas más, por favor. No puedo quedarme. Entiendo. Lo siento. Bora. Por favor, no te enfades conmigo. Mi familia es demasiado estricta. Te entiendo, querida. Tienes razón. Espera, buscaré mis llaves. Te llevaré a tu casa. No, no. Es preferible que tome un taxi. Mira, tal vez pueda acercarte a algún lugar. No es necesario. De verdad. Iré a la casa de una amiga y el chofer me recogerá allí. Nathan. Bora. Por favor. Por favor, no lo hagas. Lo siento, mi amor. No pude evitarlo. Bien, no te llevaré, pero déjame acompañarte hasta el taxi. Gracias. Vamos. ¿Y, Nuris, qué piensas de Savage? ¿Te gustó? Claro que sí. Me encantó, Leila. Es un caballero, es un chico muy amable y también es guapo. A mí también me gustó. Sinem, vamos, querida. Es hora de irnos. Uh-huh.
Quédate aquí esta noche. Tengo que trabajar mañana. No me puedo quedar esta vez. Sí, está bien. Entonces, ¿cuándo volverás a Bodrum? Oh, me quedaré con mi mamá por un tiempo. La extraño mucho. Oh, querida. Llámame cuando llegues. Si no, me preocuparé. Lo haré. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló, Begum? ¿Cómo estás, hermosa? Te extrañé mucho. No he podido llamarte últimamente, pero siempre pienso en ti. En serio, linda. Chichek, ¿qué estás haciendo? Nada. Estoy viendo televisión. ¿Dónde estás tú? ¿Ya vienes? Voy camino a casa. ¿Sabash ya volvió? No ha vuelto aún. ¿Por qué? Es que estoy un poco atrasada. Zule no me ha dejado ir. ¿Puedes entretener a mi hermano si llega antes que yo? Para que no diga nada si me demoro en llegar. ¿Y cómo hago eso? Dile que estoy en mi habitación. O que duermo. Dile lo que sea. No me parece correcto mentirle. Chichek, por favor, hazlo por mí. Está bien, haré lo posible. ¿Enda? ¿Mm? Deja eso y ve a dormir. Es muy tarde. Mi espalda está empapada. Estoy sudando. Eso fue por la tensión. Y por el miedo de decir algo que no debo. ¿Vas y nos dejas solas? Ah, Sabash. ¿Cómo va todo, Chichek? Bienvenido. Gracias. ¿Mi mamá y mi tío fueron a Pan? ¿Dónde está mi hermana? Se fue a dormir temprano esta noche. Le dolía un poco la cabeza. No está bien. Está enferma. Voy a verla. Oh, no. No está enferma. Solo un dolor de cabeza. Déjala dormir tranquila. Ah, te ves cansado tú también. ¿Estuviste trabajando hasta esta hora? Sí, fue un día largo. Ven, descansa un poco. Te preparé algo de comer. No, no tengo hambre. Pero ese arroz está muy bueno. Varán se comió dos platos. ¿Acaso no te gusta el arroz? ¿Por qué lo has hecho? ¿Te están haciendo trabajar, Chichek? No, claro que no. Nadie me deja hacer nada. Quería cocinar, amo hacerlo. Ven, siéntate. También hice cacique. ¿Quieres un poco? Estoy satisfecho, Chichek. Bueno, comeré. Solo un poco. Excelente. Veamos si te gusta. Esto está delicioso. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias, estaba muy bueno. Pero comiste tampoco. Comí solamente porque me lo pediste, Chichek. Sabash,
Espera un momento. ¿Qué ocurrió? Quiero hablar contigo sobre algo. Sí, te escucho. ¿Pero por qué llegó tan tarde? Sule no me dejaba ir. ¿Qué ocurrió? ¿Problemas otra vez? Tú sabes que mis estudios terminan pronto. Tengo que hacer mi pasantía. Y la señora Shahnur dirá obviamente que no, pero averigüé de unos buenos colegios. Podemos hablar de esto luego, Chichek. Estoy muy cansado. Discúlpame. Lo siento. Te estoy abrumando con mis asuntos. No es así, Chichek. No te ofendas. No, no me ofendes. No te preocupes. Te apoyaré siempre. Haz lo que quieras. Ya te lo he dicho. Busca una buena escuela. Hablaremos de eso luego. Está bien. No te ofendas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Soy yo. ¿Puedo entrar? Claro. ¿Te duele la cabeza? Vine a ver cómo estás. Pronto pasará. Ya tomé un medicamento. ¿Tienes fiebre? No, no. Estoy bien. A ti nunca te duele la cabeza. Mi madre fue a Van. Lo sé. Creo que traerá de vuelta a Mustafa. Ella extraña a su hijo predilecto. Ella hizo que él fuera así. Veamos qué sucede de ahora en adelante. Me preocupa. ¿Sabes cuándo regresan? No lo sé. Que se quede allá. Le hará bien. Buenas noches, hermana. Igualmente. Hijita querida. Mami. ¿Crees que Sabash creyó que Omer es hijo de Sinem? Seguramente lo creyó así. Bien. Espero que no salgas muy perjudicada, Yasemin. Sí. ¿Sabes? ¿Qué? Un mensaje de Sinem. Dime, Yasemin, ¿qué me ibas a decir? Me sentí tan bien cuando Sabash tenía a Omer en sus brazos, mamá. Como si fuéramos una familia. Se ven tan hermosos los tres juntos. Ay, Dios mío, une a esta familia. Que el amor triunfe esta vez. ¿Hassan, querida? Bora, estoy en casa. Quería que lo supieras. Gracias. Estoy aliviado. ¿Llegaste sin problemas? Fue una travesía. Primero un taxi, luego un auto. Querida mía, qué complicado. ¡Bora! ¿Llevo el vino tinto? Hassan, querida, ¿puedo llamarte luego? Creo que te interrumpí. No, pasó mi amiga. Tenemos que hablar de negocios.
No, no. No lo hagas. Yo te llamo mañana. De acuerdo. Como prefieras. Buenas noches. ¿Con quién hablabas? Veo que me has echado de menos. Muchísimo. Mi amor, espero no haberte despertado. Entonces, ¿no querías llamar a tu amor? ¿Esperabas que él te llamara? Oye, cuéntame. ¿Qué dijeron? ¿Sobre qué? Sobre mí, por supuesto. ¿Tu hermana comentó algo acerca de mí? ¿Qué dijeron? Cuéntame. Mi hermana dijo que no pareces un hombre decente. Dijo que le iba a pedir a mi cuñado que haga una investigación sobre ti. Para averiguar acerca de tus antecedentes. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Van a contratar un detective? No lo sé. Homer está llorando. Lo oigo. Shh, amor de mamá, no llores, toma. ¿Está contigo? Homer está durmiendo en mi habitación. Mi hermana y su suegra están en el cuarto de huéspedes. Shh. ¿Le dijiste a Homer amor de mamá? Sí, es cierto. Las tías son un poco madres. Siempre lo llamo así. ¿Y a tu hijo cómo le dirás? Me gustaría tener uno igual a ti. Una niña con tus ojos, quizás. ¿Está bien? Trato hecho. Ay, mi querida. Todo va a estar bien. Te lo prometo. ¿Desayunemos algo muy rico? Vamos. Berfín está muy grande. ¿Has aprendido a leer ya? Recién este año fue a la escuela. Lo hará el año que viene. Que así sea. Vamos, Berfín. Dale un beso a tu tía y vete a la escuela. Que tengas un buen día de escuela. Que Dios te dé sabiduría, querida. Tía, yo también me voy. Ajá, mi querido. Que tengas un buen día. Préstale atención a tus profesores, ¿sí? Sí, tía. ¿Aló? ¿Sí, Hassan? Está bien. Gracias. ¿Qué pasó? Encontraron a Mustafa. Lo traen para acá. Buenos días. Buen día, Hassan. Buenos días.
¿Le sirvo té? Sí, sí. Qué linda mañana, ¿verdad? Sí, la primavera llegó. Buenos días. Buenos días. Ve a tu asiento. Buenos días. Mamá, ¿en dónde estuviste anoche? ¿Qué quieres decir? Ella estuvo en casa, Varán. ¿Por qué mi mamá no me dejó en la cama? Pero te dije que tu mamá estaba con dolor de cabeza. ¿Te sientes mejor, mamá? Ay, hijo querido. ¿Te preocupaste mucho por tu mamá? Bueno, vamos a desayunar ahora. ¿Quieres omelette con queso? Sí. Solo un poco. Está bien, déjame prepararla. ¿Qué vamos a hacer con esta muchacha? La trajimos para que trabajara con nosotros. Mira lo que le sucedió ahora. Ya basta, Pala. Llevaremos a Mustafa con nosotros. Ella puede quedarse aquí. No desea quedarse. Tiene razón. ¿Y entonces, qué es lo que quiere? Ir a la escuela. ¿A la escuela? ¿Qué problema hay? ¿Por qué te sorprende? Ah, la buena Fidán entró en escena. La muchacha quiere estudiar. ¿Hay algo más bello que eso? Pala, su vida estuvo a punto de arruinarse en nuestra casa. Es nuestra obligación permitírselo. ¿Y cómo lo haremos, Fidán? Ella no quiere estar aquí. La enviaremos a un internado. Hay varias escuelas que la aceptarán. ¿Su padre estará de acuerdo con eso? Si no la deja, no me importará si está enfermo. Lo golpearé. Está bien, Fidán. Haremos lo que dices. Muchas gracias, cuñada. ¿Zeynep? No pude pegar un ojo en toda la noche, Pala. Le daremos a sus padres lo que damos normalmente. Cierto. Le pagaremos sus estudios. Habla con el padre de la chica. Hazlo y mi su hermano. Lo haré. Sí, señora. Buenas noticias. Irás a la escuela. Señora Fidán, gracias, gracias. No llores, querida. No llores, tranquila. Mamá, ¿qué tal estás? ¡Ay, qué bonitos! Pero estás comprando demasiado. Dámelos. De nada sirve comprar tantas cosas. Creció y tiene ropa sin usar todavía. Después se lo daremos a alguien. Quiero comprar todo, mamá. Sí, es la culpa de una madre trabajadora, ¿no? Yo era como tú. Solía gastar todo lo que ganaba en ti. Tu papá no podía detenerme. Vamos, perderemos el avión. Vamos. Estoy aquí, hijo mío. Oh, ven aquí, mi tesoro. Apenas aterrice el avión, no me hagas preocupar. Está bien, hija. Siempre lo hago de todos modos. Anda con la abuela. Voy a poner esto aquí. Thank you.
Gracias, señora Semahat. Muchas gracias. Esta es una buena acción. Dele saludos a todos. Que tenga un buen día. Es la señora Semahat. Dijo que se encargaría de todo con la inscripción y otras necesidades. Gracias, cuñada. Llegó tu hijo. Se lo trajimos, mi señor. Bien. Retírate. Sí, mi señor. Te juro que no hice nada, mamá. Te vi con mis propios ojos, Mustafa. Tú estabas en su cuarto. ¿Acaso te eduqué para que fueras un abusador? ¿En qué clase de hombre te has convertido? ¡Criminal! ¡Contéstame! Dime qué clase de hombre eres. ¡Ah, me avergüenzas! Perdóname. Te castigaré yo misma. ¿Quién eres? Mereces 40 latigazos. ¡Largo de aquí! ¡No eres mi hijo! Suficiente. ¡No eres mi hijo! Te dará un ataque al corazón. Por favor, siéntate. Trae un vaso de agua. Dígame, señor Savage, ¿usted preguntó por mí? ¿Ha sabido del tema de incentivos del gobierno? Desafortunadamente no. Extraño. No debería demorar tanto. El señor Gokhan está a cargo de esa carpeta. Llama a Gokhan. No está aquí, se fue a la fábrica. Dile que venga apenas se regrese. Está bien. ¿Necesita algo más? No, gracias. ¿Sabes, amiga? Me sentí tan bien. Era como si Sinem fuera mi hermana. Y Savage hubiera venido a conocer a mi familia. ¿Y qué tal Savage? Era tan bonito. ¿No lo creerías? Era tan dulce, tan amable. Y como si fuera poco guapo. Sí, por supuesto. Es guapo, muy amable y carismático, como siempre. Eso es maravilloso, Yasemin. Que el amor les dure siempre. Savage está llamando. Un buen amante llama cuando percibe que hablan de él. Savage, mi amor. Querida, mi amor, te eché tanto de menos. Yo más que tú. Sí, me echaste de menos. ¿Dónde está mi carta ahora? No he tenido tiempo de escribir. Llegué tarde al trabajo. Por supuesto. No podrías dejar a tu sobrino, ¿cierto? No pude. Estuve toda la mañana con mi sobrino. Ah, mi mamá te mandó saludos. Gracias. Vayamos a cenar una noche, cuando tu cuñado regrese de su viaje. Sí, claro. Buen día a todo el mundo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué harás hoy al mediodía? Nada, trabajar. No trabajes. Almorcemos en el restaurante de Sam. Pero nos vamos a encontrar esta noche. Lo sé. Pero al mediodía también. Te echo de menos. Todo listo. Venga a la mesa. No voy a comer, Fidan. No tengo apetito. ¿Cuñada? No hay nadie como él en la familia. Nadie le dio ese ejemplo. Nadie hizo ese tipo de cosas. ¿Por qué mi Mustafa es así? Escúchame. Esto no es asunto mío, pero debes darte cuenta cómo lo has criado. Cuando Mustafa nació, yo tenía 50 años. La gente me decía que los hijos tardíos son los más queridos. Ese muchacho es mi debilidad. No puedo ser cruel con él ahora que soy vieja. Mi querida cuñada, encontraremos la manera de ayudarlo. Pero Mustafa debe pagar por sus errores.
Pese a tu edad, nació sano. Pero se torció en el camino porque no tuvo límites. Dios, protégenos. Bienvenido. ¿Ya compraste los pasajes? Los tengo aquí. Bien, vamos, hermano. Ojalá se puedan quedar un par de días más. Me gustaría, Fidan, pero es mejor que nos vayamos. Pala tiene que trabajar en la fábrica. Está servido. Vamos a comer. Vamos, cuñada. ¡Mustafa! ¡Ven a comer! ¡Está servido! ¿Cómo estás, Aslan? Estoy bien, señor Savage, como siempre. ¿Sem no está? No, fue a la pescadería. Bienvenida. Hola. ¿No estoy llegando tarde o sí? No, vine temprano hoy. Querida, ¿has cambiado el perfume? Sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿No te gusta mi perfume nuevo? Probé cientos de perfumes hasta encontrar el tuyo. No podía explicarle a la chica de la tienda. Qué difícil describir un perfume. No lo puedo creer. No conseguí el mío y lo cambié. ¿Es una broma? Gracias, gracias, cariño. No hay de qué. ¿Debería usarlo ahora? Por favor. Dos perfumes no huelen bien. No importa. Te amé con ese perfume. Es imposible olvidar ese aroma. Ahora sí. Olor a jazmín. Y yo tengo algo para ti. ¿Para mí? Compramos presentes al mismo tiempo. Un corazón enamorado siente al otro. Ábrelo. Pero qué insoportable. Bora, ¿cuándo haremos el presupuesto para Baldar? En otro momento, no hay prisa. Te lo tomas con tanta calma. Él transfirió $1,000,000 a nuestra cuenta. Si pregunta por la filmación del comercial, ¿qué le vamos a decir mañana? ¿Que se nos olvidó? Sefji, te voy a preguntar algo. ¿Savage Baldar es el amante de nuestra encantadora socia? Dímelo. Claro que sí. Por eso debemos trabajar duro, por esa misma razón, ¿no? Ahora no tenemos por qué apurarnos. Savage Baldar jamás llegaría a un acuerdo con otra agencia. Voy a salir. ¿A dónde vas? Debo irme, nos vemos. Bora, ¿pero qué hay del presupuesto? Ocúpate tú de eso. Luego lo veremos juntos. Siempre me ha gustado. Escribe con propiedad. Es mi favorito. Entonces, ¿puedo copiar fácilmente del libro? ¿Leo uno al azar? Todos son bellos. Farouk Nafis, poema de la huida. Es muy bonito. Léelo para mí. En los fuertes hilos de acero de tu cabello, mi corazón atrapado descansará por siglos. A pesar de que huyes de montaña en montaña como una gacela, mi amor te seguirá guiado por tu estela. Eso sonó hermoso. Te toca a ti. Elige una página. Veamos qué dice el azar. A ver. Oh, Turgut Uyar. Este también es bonito. No sé qué pasa con estas manos tuyas. Contemplemos el cielo. A medida que las tomo, me hago más fuerte, más vivo contigo. Estos ojos tuyos nostálgicos
Se ven como solitarios, como los árboles. Mi mirada entibiará tus aguas bajo la lluvia. Te voy a llevar a este lugar extravagante. Abriste innumerables ventanas. Las cerré una a una. Las cerré una a una para que te volvieras a mí. El autobús saldrá y nos iremos. Elige un lugar donde no haya vuelta atrás. Así será más fácil. Tus manos y mis manos trabajarán. Nos encargaremos que eso funcione. Te voy a llevar lejos, salvándote de mí. No te detengas. Llévame contigo. No te detengas. Llévame contigo. Entiéndelo, Yasemin. Estoy loco. Estoy loco por ti. Lo sé. Sé que estás loco. Me buscaste durante un año. ¿No quieres tomarte el día libre? ¿Cómo dices? No vayamos a trabajar como si fuésemos adolescentes. Estás bromeando otra vez. No. Mira, caminemos tomados de las manos. Estás loco, Savage. Pero loco por ti. Dame tu opinión. Deja muchísimo dinero, pero es altamente riesgoso. Khan reservó todo su dinero para esto. Eso dice, lo duplicó de la noche a la mañana. Debe ser cierto. Deja mucho arriesgarse así. Esta es la compañía elegida por Khan. ¿Inversión ética? Bora, es arriesgado. Ten cuidado, por favor. Está bien. Voy a ir con todo. Y asumiré el riesgo. Ok, como quieras. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? ¿Llevas un tiempo sin jugar? Estoy deprimido en mi trabajo. ¿Qué problema hay? Los contratos no han salido bien. Me vi obligado a asociarme con una extrabajadora que vendía mis proyectos. Qué lástima. Esto no es bueno. Fui dueño de la mitad de la compañía. Ahora solo tengo un tercio de ella. Y quiero recuperar lo perdido. ¿Entonces tus socios aceptarán que apuestes en la bolsa? No les estoy pidiendo permiso. Soy yo quien maneja el dinero. Ok. Amigo, distribuyamos el dinero. Ganarás menos, pero será más seguro. ¿Eh? Arda, estoy en grandes apuros. No tendré este dinero por mucho tiempo. Será solo esta vez. De acuerdo. Como quieras. ¿Cuánto? Mucho. Mucho dinero. Lo llamaré. No lo llamaré. Hey, otra vez. Estoy ocupado ahora. ¿Es cosa de mujeres? Ni preguntes. Insiste, no deja de llamarme. No te quejes. No es malo que muchas mujeres te llamen. ¿Es hermosa? Es una mujer muy bella y distinguida. ¿Y entonces? Un trabajo duro. ¿Por qué? Ya la tienes en el bolsillo. Solamente diviértete con ella. Así lo voy a hacer. Yasemin, cuéntame por qué sufriste tanto en el pasado. ¿Por Mehmet? ¿Se llamaba Mehmet? ¿Cuánto duró eso? Más de 3 años. Estuvimos comprometidos. Faltaba una semana para casarnos. Y lo encontré en nuestra nueva casa. Me estaba engañando con una colega. Ya veo.
Esto es más serio de lo que creía. Por eso me volví loca y escapé a Bodrum. Ahora sí que lo comprendo todo muy bien. Es difícil confiar en el amor, Savage. Toma mucho tiempo. Tú sabes, los perros se recuestan boca arriba para que sus dueños le acaricien el estómago si les tienen confianza. El amor hace lo mismo con nosotros. Y nos volvemos frágiles. La infidelidad puede destruirte cuando confías tanto en alguien. Me tomó más de un año recuperarme. Querida, te hicieron tanto daño. Pero estoy bien ahora. Contigo volví a nacer. Me hiciste creer en el amor. Responde, puede ser importante. Chichek está llamando. Mi cuñada. Contéstale. Hola, Chichek. Hola, Savage. Espero no estar interrumpiéndote. Escucha, encontré algunas escuelas. Una queda al otro lado de Estambul, otra cerca de casa. Eso es bueno. La señora Shahnur puede que acepte la que está cerca de casa, pero nunca estará de acuerdo con la otra escuela. Pero es conveniente para mí. No te preocupes, te conseguiré la que tú quieras. No lo dudes. Hay otra escuela en Bakir Koi. Quieren un buen nivel de inglés. Mi inglés no es malo, pero no sé si es suficiente. Quiero hacer el intento de todos modos. ¿Qué dices? Chichek, te dije que la escuela que tú elijas, yo te conseguiré una vacante. Lo siento. Creo que estás ocupado. No debería molestarte. Hablaremos de eso esta noche. Está bien. Que tengas buena tarde. ¿Por cuál escuela preguntó tu cuñada? Hará su pasantía. Se está graduando. Qué bueno, ¿ya será maestra? Ajá. ¿Pero podrá tener el título? ¿Qué pasó con las tradiciones? Claro que lo tendrá. Me aseguraré de que así sea. Tú eres un gran hombre, mi amor. Ayudas a todo el mundo, eso me gusta. Basta, ya es suficiente. Soy tan afortunada. Tuve suerte al conocerte, amor. Siento que el destino me favoreció. Yo puedo encontrar una escuela para tu cuñada. Tengo buenos contactos. Gracias, amor, pero no es necesario. Encontró una. Voy a hablar con mi mamá. En fin, volvamos a lo nuestro. ¿Y qué quieres saber? Si has logrado olvidarlo. Lo que te hizo Mehmet. No. Nunca. ¿Acaso podemos perdonar a quienes nos engañan? Dame el destornillador. Ese que está ahí. Van a ser casi 2 años desde que rompimos. No, no puedo olvidarla. No puedo, no puedo. Ve a hablar con ella, amigo. Llámala. ¿Crees que es así de simple? Mira qué felices éramos. Bonita foto. ¿Rompieron después de tanta felicidad? Fui demasiado estúpido. Estoy acabado, acabado. Hace 2 años lo único que puedo hacer es pensar en Yasemin. Merecías que te abandonara. La engañaste. Estoy consciente de eso. Soy un animal. La chica estaba enamorada de mí. La engañé y con una cualquiera. Ahora, ¿quién es su novio? ¿Dijiste que estaba viéndose con alguien? No. Alguien llamado Savash Baldar. Es el dueño de un holding. Del holding, Baldar. Ahora sí estás liquidado. ¿Por qué? Amigo, ¿cómo puedes competir con el dueño de un holding? Mira, Yasemin no es esclava del dinero. Es socia de la agencia para la que está trabajando. Además, no es un asunto de dinero. Se trata de reconquistar el corazón de Yasemin. No sé, amigo. Puede que sea más guapo que tú,
Y además tiene empresas. Volvamos al trabajo. Ya es tarde. ¿Por qué tanta prisa? Porque tengo que hacer un trabajo para el holding Baldar. Su jefe es muy gruñón. No te preocupes por él. Es un buen tipo. Pero necesito trabajar. Está bien, vamos. Mi cenicienta que trabaja duro. Ah, eras tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Esas son las fotos de Savage? ¿Por qué te avergüenzas? Estás enamorada de mi hermano. No hay razón para avergonzarse. Me lastima que ame a otra mujer. Ni siquiera sabe de mi amor por él. No te preocupes por eso. No creo que ame a alguien más. Esa chica es un pasatiempo. ¿Crees que no está enamorado? Así es. Conozco muy bien a mi hermano. Siempre las chicas lo han perseguido y él se deja querer. Cambiaba de novia como de ropa. Tú eres una persona muy hermosa. Savage lo verá en algún momento. Ahora. ¿Quién es?